Yo soy.
En ese moment something happened to you. A lo mejor fue en el momento que tú estabas con el handy y pasaste en marzo cuando empieza a ver las semillas. It may have been at the time when the pollen or the seeds were. Y te comes el día. Hiciste una asociación inconsciente del momento. You made an unconscious association with that moment. Ahora, otra cosa que también es bien importante, estar hablando de resentimiento. In talking about resentment, estamos hablando de una falta de perdón por algo que ha sucedido. We're talking about something that we haven't forgiven. Si estás en tener que hacer un perdón, if you need to forgive somebody, estás en el ego. You are in your ego. Que el ego se siente lastimado de algo que alguien dijo. Because your ego feels hurt about something that someone did or said. Alguien que se fue a otra dimensión, alguien que se murió, y tú estás enojado porque esa persona te abandonó. You are angry because that person left you and abandoned you. Solo en el presente estamos conscientes a nivel inconsciente de que somos dos. Only in the present are we at the conscious level that we are dear God. And so if you maintain yourself in the present, you are always very happy. What happens when someone, I feel that someone hurting me, am I projecting? Gracias por esta pregunta. Era lo que decía, que no sabemos por dónde van a ir los talleres. Efectivamente, como tú eres Dios, nadie puede. Since you are God, como tú eres divina, you are divine. Abre bien las orejas. Open up. Nadie. No one tiene has poder. Power. To hurt nadie you. Tiene el poder de lastimarte. No one has power to hurt you. Solamente cuando le damos permiso a otras personas lastimarnos. Only when we give others permission to hurt us. Entonces nos sentimos lastimados. That's the only time we can feel hurt. Yo doy el permiso para que te lastimen. I give permiso para que te lastimen. ¿Y qué pasa ahí? What happens con la proyección? With the projection. Esa es la proyección. Tú piensas que la otra persona te está lastimando, pero tú te estás lastimando solita porque tú te estás dando permiso que sus palabras o sus acciones te hagan sentir mal. Esa es la proyección. You are making the projection happen because you are projecting in someone else your own ability to hurt yourself. You are the only one that can hurt yourself. Te doy un ejemplo. One example. Este es mi segundo jig, apenas. This is only my second jig. Pero me siento ya bastante a gusto, me siento parte de la familia de jig. But I feel part of the family of jig. Entonces voy y digo y hago y me presento tal y como soy. So I go and I talk and I present myself as I am. Por cierto, la personalidad es igual al ego. Personality is equal to ego. El ego es la personalidad. The ego is the personality. Por eso es que la personalidad te puede cambiar. That's why your personality can change. Y a veces puedes estar súper contenta, y a veces estás toda triste, y a veces te vistes de morado, y a veces te cortas el pelo. No importa, tú sigues siendo la misma esencia. Sometimes you're happy, sometimes you're sad, sometimes you cut your hair. But you're still the same person. Entonces, como yo voy y hablo y digo lo que pienso. And I go around and I say and I do what I think. De alguna manera estoy dando permiso a la gente, pues de que me diga cosas de regreso. I'm giving permission to other people so that they can say things about me. Entonces, estando platicando con una de las personas de aquí, de otro país. And so I was talking to someone from another place, another country. Ella me dijo. Ella dijo algo. She said something. Y yo contesté. And I answered. Pues la verdad no sé. Well, I really don't know. Y me dice. And she said. ¿Cómo que no sabes? Si tú sabes todo. How can you not know that? You're supposed to know everything. ¿Cómo reacciono? How do I react to that? ¿Puedo reaccionar con proyección?
I can react with a projection. Diciendo, oye, ¿por qué tú crees que yo sé todo? Asking her why would you think that I should know everything? En el instante que me estoy defendiendo. And in that same instant that I defend myself. Hay una proyección. There is a projection. ¿Qué fue lo que hice? What did I do? Sonreí. I smiled. Y para mis adentros dije, oye, qué padre, piensa que puedo todo. And on the inside I thought, oh, wow, this is great, she thinks I can do everything. Siempre, constantemente estamos dando permiso a otras personas. Constantly we are giving permission to others. Para que nos lastimen. To hurt us. Ahora, ¿por qué razón? Why? Venimos al mundo como una representación divina. We come to this world as a divine representation. Digamos como una manifestación divina. A divine manifestation. Ahora, si volteamos a ver, hay un chorro de manifestaciones. If we look around, we can see many different types of manifestations. Y cada manifestación tiene un alma. And each manifestation has one soul. Esta alma, this soul, tiene que recordar. Has to remember. Eso es, tiene que recordar. It has to remember. Que es divina. That it is divine. Y para ello, va a crear ciertas condiciones. And to do that, it has to create que va a ser condition. Que le ayuden a recordar que es un ser divino. Conditions that will help them remind them. ¿Cómo le hace para recordar? Pues si esta muchacha me dijo no sé qué y yo le contesté y luego me enojé y luego me sentí mal. This person said something, I felt bad and. Bueno, ya sabes, ¿no? It starts going back and forth. Mientras yo siga haciendo eso. All of them are doing that. Para pasar dos cosas. Two things will happen. Uno, no va a parar este ciclo. No, it's not going to stop here. Hasta que yo no entienda. Until I understand. Que no tengo que hacer. That I shouldn't do that. La segunda cosa que va a suceder es que mi alma no va a seguir su progreso natural. And so my soul is not going to continue its process. Entonces, estamos aquí en la tierra. Esta es mi versión, muchachos, muchachas. This is my version. Es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que estoy convencida que es así. It's what I think, I feel. Llegamos como manifestaciones divinas a la tierra. We come as divine manifestations here to earth. Para recordar quiénes somos. To remind us who we are. Si quieren, platicamos de Dios no manifiesto, que se hizo manifiesto, que empezó a bajar. Creo que ahorita eso no es. God manifested itself. Came down. I think right now it's a, no viene al caso porque con lo que les estoy diciendo ahorita de cortar la ilusión, ahorita regreso a la ilusión única. Is to cut through the illusion, que significa estar conscientes de quiénes somos. That means that we are conscious of who we are. Si yo sé, Rosa María, que tú sales de este taller hoy. If I say, if Rosa María today leaves this workshop, todas las semanas, sabiendo. Going out, sabiendo, knowing que con el sonido ustedes se pueden poner en contacto. That with sound you can make contact. Con la chispa divina. With the flama divina, the divine spark. Y que pueden utilizarla en cualquier momento. And para hacer lo que se les pegue la gana. Any moment, anytime you want. Con eso me siento más que satisfecha. I will be satisfied. Y agradecida con el universo por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes lo que yo sé. And thankful to the universe to be able to share this with me. ¿Esta parejita ya está contenta? Ahí está. ¿Mari Carmen? Mari Carmen. Ahora sí ya puedo contestarte con toda esta base lo que es ilusión. Now I can answer your question. ¿Está bien, está bien? Entonces. Todo lo que estamos creando todos los días, everything that we create every day, estas situaciones que nos hacen, que nos, básicamente se dice, se puede decir, que nos tocan los, que nos oprimen los botones, all of these situations that touch our buttons, que nos hacen brincar, that make us jump, esas son las situaciones que es la ilusión. Those are the situations that are illusions. El ejercicio que hice ratito. The exercise that we did a little while ago. Es uno de los miles, hay millones de ejercicios, o sea, it's es uno de tantos para ayudarnos a tener claridad. That help us have more clarity.
Ahora, este ejercicio es padrísimo porque tiene tres elementos. That exercise is very good because it has three elements. Tal vez cuatro. El primero, first, es intención. El uso de la intención. Nada en este mundo sucede sin intención. Nothing in this world happens without intention. Y para mí es la base de, del trabajo espiritual, de la magia, como quieran, de la religión, lo quieran llamar. It is the base of all spiritual sin intención work, no sucede nada. Magic, everything. Dos. Second. Se requiere de respiración. You need to breathe. Y se requiere del sonido. And you need sound. Y algo padrísimo de nuestro cuerpo. In our bodies. Entonces, yo les sugiero que, por más intelectuales que seamos, for as intellectual as we may be, y por más que le damos, y estamos en el mundo de las ideas, y qué buena onda les toca. And we're in the world of ideas, and how wonderful to think all these things. Recordemos que tenemos un cuerpo. Remember that we have bodies. Que es un regalo impresionante. That is a very impressive gift. Ayer me estaba contando, no recuerdo quién, pero escuché que. I don't remember who was telling me yesterday. A la hora de repartir cuerpos, cuando hay almas que quieren venir a la tierra. When there are souls that want to come to earth and they are handing out bodies to come into. Por ahí me dijeron que no hay tantos. Tener cuerpo de mujer y ser colada dentro de los hombres. Tener cuerpo de mujer es mucha suerte porque hay muy poquitos de ellos. She said that to have women's body is very, very fortunate because there are very few of them. Pero eso fue lo que oí. No, she doesn't know if it's true or not.